160 ex trabajadores de la empresa H. Solís por fin recibieron una buena noticia este martes, luego de mucho tiempo de espera. Este grupo de personas laboró para esta compañía y fueron cesados con responsabilidad patronal. Sin embargo, pasaron los días y los dueños de H. Solís no les daban una respuesta clara sobre el pago de su cesantía. Ya en diferentes ocasiones habían tratado de conciliar con la empresa para la que laboraron. Sin embargo, los representantes no se presentaban a las audiencias. Luego del movimiento realizado el miércoles anterior en Zapote, llamaron la atención de los jerarcas del Ministerio de Trabajo y de Obras Públicas y Transportes, con los que tuvieron una reunión la mañana de este martes en las instalaciones del MOP. Sí nos van a pagar, donde esta vez sí se hicieron presente, actualmente a querer coordinar con nosotros y acordar. El día lunes 27 de hoy en 8 tenemos una reunión en la cual en esa reunión se va a definir la fecha donde van a empezar ellos a pagar. En ese encuentro se llegó a la conclusión de que H. Solís sí pagará a ese centenar de personas que están a la espera de su liquidación. Otro de los logros de ese encuentro fue que los trabajadores que tienen más de un año de haber sido cesados también recibirán su pago, ya que la compañía también se comprometió con ellos. Solís se compromete a conciliar incluso las condiciones legales de las personas que fueron cesadas hace más de un año y no alegar prescripción en ningún momento. O sea, las personas que tienen dos años, año y medio de estar esperando su liquidación, pero porque por el proceso que tenía que llevar le daba miedo llevar 3-4 años de proceso y no ganar del juicio y pagar, tener que pagar las costas del abogado o judiciales, hoy primera empresa que se logra que tiene que pagarla después de un año. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes comentaron que estarán pendientes del cumplimiento de lo acordado en la reunión de este martes. Un acuerdo al respecto, también tuvo participación el representante, un abogado de la empresa, y bueno, se llegó al acuerdo con la mediación del Ministerio de Trabajo para honrar sus compromisos laborales. Los extrabajadores de la empresa, que son alrededor de 100-150, van a facilitar al Ministerio de Trabajo una lista con todos sus datos. El Ministerio de Trabajo va a validar los montos que están pendientes, como para que sea un tercero, que no sea la empresa, que no sean ellos. El Ministerio de Trabajo va a validar los montos que les corresponden. El lunes llevarán los cálculos de cuánto es el dinero que le adeudan a cada uno de los trabajadores para empezar luego a pagar las prestaciones por tractos.